Y ahorita por cuestiones de Navidad ponen este día en Distrito de Arte Jalisco, pero son como de varios lugares del estado. Ah, ok. Ay. Perdón. Sí, es lo que estaba viendo. Ya te contaron. Órale, las pelucas, mírala. Voy empezando a ver. Voy a empezar a ver mis pelucas. No, gracias. ¿Café turco? ¿Café turco? No, ¿tienes arábica? Sí. Ah, gracias. Mira los pisos. Yo así como que ese tipo de personas así no me da confianza. No me da confianza porque Mira, ahorita de haber el presidente. Ha de haber algo de... Esa es la presidenta. Oh, mira. Tío, no me da nada de confianza porque... Luego te duermes. Ya es que te duermes, pues, dicen. Las botas. Cinturones. Estamos pidiendo aquí. Ofertas, libros. Fíjate que antes llegaba la feria del libro allá abajo. Desde que empezó todo esto del internet, ya nunca jamás volvieron a llegar. ¿Nunca has leído la Biblia de los Caídos? No, está fuerte. Ay. Mira, ahí las suculentas. Yo tengo como esta, de esta y de esta. Sí, ya me mareé. ¿Cómo me gustan este tipo de plantas? Sí, a mí también. Las suculentas. Yo las... ¿Quieres el polvo? Sí, sí, sí. Y aquí termina, ahorita es como la, por decirlo así. ¿Es H Zitácuaro o cómo es? Ajá, heroica Zitácuaro. Zitácuaro, porque se quemó 3 veces, pero Zitácuaro. La primera vez que se quemó fue en la época de la independencia, cuando Calleja mandó quemar aquí Zitácuaro. La segunda vez fue en la época de Santana. Y la tercera vez que se quemó fue en la época de Don Benito Juárez. Y ya se otra vez Zitácuaro se levantó. Okay. Y Benito Juárez la nombró heroica. Ajá, por haberse por levantado tres de... veces. Heroica Zitácuaro. Dos formas, ¿verdad? Y vamos como a... Vente mejor por acá para que veas directo las... Ok. Las fiestas con estelas donde cuentan la historia. Ajá. Cayeron las olas, las han de haber tumbado. Y esas son las estelas que cuentan, pero las vemos por acá. Ok. Que cuentan la historia de las cosas de Zitácuaro.
y ahí está el nacimiento también. El nacimiento, el árbol. Parecieran baños públicos. Yo creo que va a ser para tomar fotos. Sí, ¿verdad? Y ahí están las estelas del monumento Juárez. Que no, no hay dinero. O sea, y estaban las lámparas y no las prendían, pero... Ah, ¿de verdad? ¿En serio? O sea, las lucecitas no estaban, porque esas sí son navideñas. Pero, o sea, las lámparas que estaban... ¿Estas de aquí? No las prendían y todo bien oscuro. Qué feo. Ay, no manches, hasta conejos y patas. Ay, mira, pero eso sí ya. Vamos a ver. ¿Tienen hasta unos ponis, ir a lo que son allá? Ah, son unos becerritos. Ay, un becerrito. Si tú vas a Coñacatlán, pensé que era una vaca. Acá están los ponis. Ay, mira. Como que pareciera que está cargada. Chale. Y pues vamos al jardín chiquito. Ah, bueno. No, no se ve. Ay, el burrito. Mira, Ray, a ti que no. Uy, ese es esto. Una burbuja. Wow. Está como agitada ya la boca. Como que esa burbuja está rara. Como estresada ya está la pobre. ¿Verdad? La pobrecita ya está toda estresada. ¿Hacia dónde, Ray? Hacia acá, pero por este lado. Oh, la calle iluminada. Ajá. Aquí no había salido, pero... ¿No? O sea, no había visto que la habían puesto así, pero ya tenía años que no la ponían así. Ahora sí caminamos por abajo. La ponían pero eran como luz amarilla. Oh. Se ve diferente, ¿verdad? Sí. Creo que yo sí quería cerrar una calle ahí en Siltepec, hacerla peatonal. No, pero esta sí está abierta. No, pero yo sí la quería cerrar. Sí, ahorita nada más es para, ¿cómo te digo? Por las fiestas. Por las fiestas. ¿Viste la cafetería que fuimos? Sí. Mira, antes con este local empezaron así chiquitos. Ajá. Y ahorita ya la... Tiene tres sucursales del... Sí, su mecha. Pero Ceci la supo hacer, o sea, empezó de a poquito, sí, a darse a conocer. No lo vende tan caro, o sea... O sea, es accesible. Y le metió diseño. Se ve elegante, ¿verdad? Aquí piensa que es muy caro y tuviste, ajá, sí, está. En eso sí. Casa de hecho, está ahí, más caro el del viandante. Esta casa de ahí era la casa de una familia alemana que se apellida Fischer, que tenían una tienda de rayas. Oh. Ahora ya son como locales comerciales y Seguimos. Pero el de mejor el de allá. Sí. Y aquí pura garnacha. ¿Aquí? Pura garnacha. Ahorita aquí puesto garnacha, gorditas en la mañana. Oh, sí, gorditas. Sí, guarache. La guarachería. Es muy comercial aquí.
Hotel Jardín del Valle. ¿Doctor Tinoco? Ah, sí. ¿Dónde estás, viejitas? Viejitas ya. Ya no existe, me imagino, el doctor Tinoco. Y acá ahorita ponen los puestos. Este era el jardín chiquito. Ah, sí. Este fue el primer jardín, porque de hecho aquí estaba la presidencia municipal. Ajá. Y así. Pero tiene sus portales. Oh, sí, sí, sí. Y ahorita venden todo lo navideño. Vamos a que lo conozca. A turistía. Podemos decirlo así. Ajá. Y así. Y damos vuelta. Ok. Del ego. Y si no quiero. O no, vente mejor así y le damos así y ya subimos. Sí. Ah, bueno. Tú donde me digas. Sí. Aquí sí tienen la tradición de poner nacimiento de rey. Sí, pero mira. Y aquí me gustaba venir con mi papá porque como a él sí le gustaba así mucho adornar, ajá, por figurino, que ya sabes. Sí. Huele bastante. Con mi árbol de cuchillito, ¿no? ¿No? No, rey. ¿No? Voy a preguntar. Aquí, quiero hacerte pasar un buen rato. ¿De tu pujagua? Eso del heno y el musgo, todo eso allá en Siltepec, ¿vieras cómo hay, re? Sí, pues, ajá. Allá no muy... ¿Voy a llevar el no, pues allá de sí, gratis es. Ustedes. ¿Es para arreglar el árbol, va? ¿Estas? Sí, pero... Esta china, esta es el... ¿Esto? Es plástico. Oh. Oye, porque el alpujagua sí es vidrio soplado, ¿verdad? Sí, esa sí. Y ahorita ya, sí, va, ya nomás iba a hacer un nuevo. ¿Cuál quieres? ¿Tú ya es una paleta, Tati? O sea, como, nos, o como los que no sabemos arreglar moños, ahí venden. Sabía que también aquí están las sombras. Pásale, güerita, pásale. Como que va a pegar el güerita. ¿Verdad? Ya están alistando. Sí. Mira, te invitaría ahorita un gazpacho, un chemo, pero está frío. Ajá. Mejor algo calentito. Pero esto es fruta, pero si quieres un gazpacho de no, nevera. No te preocupes. Va a llevarte las crepas. Me voy a esperar las crepas, creo. Pero este es el guama, este es de las frutas más famosas que venden. Ah, ya, ya, ya. Toda una familia. ¿Es el que decías con ellos hace rato? Pero aquí, mira, todo sí. Este es el guama. Oh. Venden cócteles de fruta. De y todo. De todo. Famosísimo. El guam. Cuando sea así, me, hay que ver ahí. El guam. ¿Lucerío? Lucerío. Pero dices que ya por todo, ¿verdad? Sí.
Aquí también reparan niños Dios. Bueno amigos, me despido. Se nos está acabando la batería. Nos vemos en la siguiente. Continuará.